Realmente esto es a nivel nacional y lo importante indudablemente es el foco en sí, ¿no? Cuando se trata de todo lo que es vial y las víctimas. Y es una cuestión de concientización, como lo dice la campaña, que nosotros hemos adherido, bomberos, policías, los que siempre trabajan, es decir, los médicos, evitar los accidentes se pueden hacer siempre y cuando tomemos conciencia. Sin duda que hay muchos accidentes o un porcentaje que tiene que ver con la desgracia, con lo desafortunado, pero hay otros que se pueden evitar y yo creo que esta tiene que ser la campaña que debemos llevar adelante, pero que las instituciones solas no lo pueden hacer. Lo que no tienen que hacer las instituciones es entregarse, es claudicar, pero necesitamos que cada una de las personas que convivimos en la comunidad nos cuidemos, es decir, nos cuidemos, respetemos las normas. No se puede estar, es decir, todo el tiempo forzando la situación en que los inspectores estén peleando para retener una moto, que estemos en esas cosas, de cuestiones que en definitiva son cuidados, que la policía tenga que detener a una persona, y sin duda que la ley le da la facultad al Estado, las autoridades, para tomar esas medidas. Pero el cuidado debe ser de cada uno y transmitirse, multiplicarse de uno al otro. Y muchas, sin duda, que muchas desgracias o personas que podrían hoy estar vivas, lamentablemente no están. Es decir, en esto hay muchas cosas en juego y lo más importante que tenemos cada uno, que es lo que ponemos en juego todo el tiempo cuando cometemos infracciones o cuando subestimamos la situación, es la vida. Y la institución, la ONG que Cintia está conduciendo, que está representando, tiene que ver con eso, tratar de tener el mensaje de las autoridades, que somos las que tenemos la responsabilidad o la obligación de dictar las normas y de ejecutarlas. Pero también de las personas que han sufrido, desgraciadamente, o algún accidente que le ha hecho perder movilidad o alguna cuestión de vida que le ha cambiado la vida para siempre, y otros que han perdido un ser querido. Es decir, yo creo que ese tiene que ser el mensaje que tiene que llegar. Es decir, y uno no es ni de jóvenes, las infracciones no es ni de jóvenes ni de grandes, es de todas las personas que convivimos la ciudad. Tenemos una ciudad, yo le decía recién a los bomberos, tenemos una ciudad que nos brinda todas las posibilidades de poder hacer grandes cosas, pero si no los cuidamos nosotros mismos, también tenemos la contra de que hay, Rodrigo tiene motos por cápita por encima de cualquier otra ciudad de las características de las nuestras, de la cantidad de habitantes. Entonces eso también se hace que es una confrontación. El que no tiene moto o el que le molesta está permanentemente reclamando, y el que está infringiendo no quiere que lo controle. Entonces yo creo que esas cosas son las cosas que tenemos que acercar para poder tener una comunidad mejor, pero fundamentalmente para cuidar la vida de los arroyitos. Intendente, como siempre, gracias. Gracias, Fernando, gracias por estar acá y bueno, que sigas recuperándote. Gracias, intendente.